Esta tarde hemos desarrollado la presentación de los proyectos de pasantía que han desarrollado pues nuestros egresados de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura como proceso de graduación. Son pasantías que ellos han venido desarrollando alrededor de 6 meses en diferentes empresas e instituciones que están de alguna manera pues generando estos espacios para que nuestros estudiantes puedan desempeñarse de acuerdo a sus áreas de especialidad. Dentro de las empresas que, en las cuales nuestros estudiantes han estado desarrollando pasantías, pues tenemos la empresa Electropura, tenemos el Hospital Policlínico Limeño, tenemos el Grupo Lorena, así también tenemos municipalidades como la Municipalidad de La Unión, Mercedes Umaña. La verdad que es algo muy interesante. Yo hablaba mucho con el estudiante Nilsson y yo le decía, tú tienes una ventaja que nosotros no tuvimos. Nosotros nos graduamos con las famosas tesis, ¿verdad? Que era un dolor de cabeza, como no tiene ni idea. Entonces, esta nueva modalidad que está implementando la universidad ayuda a que el estudiante descubra realmente a qué se va a tener, ¿verdad? En su ambiente laboral, y a la vez es como la primera experiencia que le da, y a la vez se aprovecha todos los conocimientos reales que él puede implementar. Pues entonces siento que es algo único ahorita. No sabía cuando él me comentó pues que había esta oportunidad diferente de graduación. Entonces la verdad que felicitar a la universidad, porque siento que está haciendo un paso muy diferente. Pues me parece una actividad muy importante, ya que permite a los estudiantes que van a convertirse en profesionales tener un primer acercamiento con las diferentes empresas, poder aplicar sus conocimientos, poder potenciar sus conocimientos y con ello poder aportar también con ese conocimiento todas las herramientas y las habilidades, y con sus habilidades apoyar todos los procesos que se encuentran dentro de las diferentes organizaciones.